Hola, ¿qué tal a todos los afiliados de Proyecto Libertad Latina? En este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo vamos a crear una imagen para colocar de portada en cada uno de nuestros videos y de una forma rápida también te voy a explicar cómo podemos crear contenido de una forma súper sencilla con grabando simplemente nuestra pantalla y utilizando Zoom para enseñarles a las demás personas nuestros conocimientos. Así que si esta información es de valor para ti, sigue aquí conectado y si no te has suscrito aún, suscríbete ahora mismo a mi canal de YouTube y dale un buen like para que más personas puedan ver este video. Ok, vamos a poner un... Yo siempre pongo, no, los que han visto mis videos de YouTube, siempre pongo cara locas. Voy a hacer algo así. Voy a ponerme aquí. Así, y voy a señalar así, y les voy a mostrar un truco que voy a hacer. Voy a quitar esto de aquí para que se vea. El fondo está naranja, ahorita les voy a explicar por qué el fondo es naranja. Voy a hacer así, y voy a tomar una captura de pantalla. Listo. Entonces, ahora voy a mostrarles la pantalla, y voy a abrir, en este caso, Photoshop. Photoshop es el software que yo utilizo para lo que es la edición de las fotografías. Vamos a ver, aquí yo tengo las medidas. Vamos a ver aquí. Abrir. Se ve allí Photoshop, ¿no? Yo tengo aquí portada de video. Y les voy a mostrar aquí una. ¿Por qué estoy abriendo esta? Para que se entienda la imagen. Ajusta tamaño de lienzo. Para que vean el tamaño que yo utilizo. Si nos vamos a píxeles... 1280x720. ¿Por qué yo utilizo esto? Esto lo utilizo porque estas son las resoluciones de YouTube, que exige YouTube. 1280x720. Esas son las medidas de YouTube. Entonces, disculpen que llegó visita justo ahorita. Pero bueno, no sé si se escucha. Ya un momentico para decirle que no hagan tanta bulla. ¡Amor! ¡Amor! Para que por favor no hagan tanta bulla. Disculpen, allí llegó una visita sorpresa. Bueno, y esto está bueno para que vean que yo no corto el video. Todo esto que estoy haciendo se está grabando, ¿verdad? Entonces, voy a abrir aquí nuevo, ¿verdad? 1280x720, ¿verdad? Resolución, le pueden poner aquí 300 píxeles por pulgada para que se vea HD, HD nítido. A mí me gusta siempre que las imágenes se vean así. Sin título de momento. Aceptar. Entonces aquí, control V. Mire, ¿qué está allí? Esta fue la foto que tomé hace ratico, ¿verdad? Aquí se ven ustedes allí. Entonces ahora voy a tomar otra foto, ¿verdad? ¿Por qué voy a tomar otra foto? Porque les voy a mostrar cómo lo vamos a editar. Ya tengo aquí una foto colocada en una de las capas, ¿verdad? Aquí. Ahora voy a mostrar, voy a dejar de compartir pantalla y voy a tomar otra foto. Ahora no me voy a poner yo en grande, sino que los voy a poner a ustedes. Todo el que tenga cámara y la pueda colocar, colóquela por favor justo ahora, solamente para tomar una foto. Y esa foto la voy a poner así como si yo los estuviese señalando a ustedes, ¿verdad? Entonces, le vamos a poner un título allí de cómo hacer un thumbnail con los compañeros de Proyecto Libertad Latina. ¿Pueden hacer eso si los que tengan la cámara? ¿Quiénes tienen cámara? Activen, por favor, la mayoría de la cámara y yo les aviso cuando les vaya a tomar la fotografía. Después que la tomen, si quieren la vuelven a apagar, ¿sí? Entonces, por favor, todos los que puedan, voy a dar un tiempito para todo el que pueda colocar cámara, la coloque y salgan todos allí. Y después vamos a ver cómo se ve todo eso en vídeo. Vamos a ver, ¿alguien más? No sé, faltaría Judith, Alida, Esmeralda, Adrián, Anita, Francisco Ruz, iPhone, que no sé quién es, María, Carlos, Acer, alguien que esté en un Acer Core i5, no sé quién es, Norberto, Miguel Chávez y Ani. Si tienen cámara, la pueden colocar, si no, no importa. Ya aquí vemos suficiente, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 con cámara. 13 personas con cámara. Entonces, vamos a ver. Vamos a... Si quieren, saluden. Allí, sonríen, saluden. Y voy a tomar una fotografía ahorita. La cuenta de 3. 1, 2 y 3. Listo. Ya está. Muchísimas gracias. Ya el que desea apagar la cámara, lo puede hacer. Y les voy a mostrar ahora que comparta pantalla. Volvemos para acá. No puedo apagar la cámara.
No tienen cámara. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Aquí, mire, les voy a No puedo mostrar. abrirla, no puedo abrirla, estoy manejando, bye, gracias. Ah, ok, va, y está bien. Miren, ahí están. Bastante fotogénicos todos, miren cómo están aquí. No, Entonces, no fíjense. puedo ver. Ya aquí de momento estamos con dos fotografías, ¿verdad? Tengo esta y esta, ¿verdad? Entonces, para que se vea bonito, vamos a hacer algo aquí. Una funcionalidad que tiene Photoshop que es muy interesante es esta, que está acá. Se llama herramienta de selección rápida o varita mágica. ¿Por qué yo coloco un fondo naranja? Vamos a ver aquí. Selecciono la del que tiene el fondo naranja. Porque es muy fácil de seleccionar. Mira, yo le doy clic y de una vez se selecciona el fondo naranja. Porque todo es del mismo color y hace contraste. Lo mismo funciona con el fondo verde, ¿verdad? Selecciono aquí todo esto. Vamos a seleccionar. Vamos a, aquí esto así. Y seleccionamos aquí arriba toda esta parte. Vamos a ver. Aquí así. Selecciono aquí. Y lo que voy a hacer con esto es que voy a quitar. Estoy seleccionando todo esto. Voy a quitar el fondo. ¿Verdad? Selecciono aquí esto así. Vamos a ver. Yo creo que así, ¿verdad? Le doy clic derecho, le doy invertir trazado para seleccionar el invertido, es decir, seleccionarme yo. Y luego aquí en perfeccionar bordes. Miren cómo se va a ver, algo así. Entonces aquí le puedo perfeccionar un poquito el borde. Vamos a ver aquí un poco radio, un poquito de suavizado. Vamos a ver. Así. Ok. Le doy control C. Creo una pestaña. Control B. Listo. Aquí tengo ya. Me corté yo me quité el fondo, ¿verdad? Luego aquí con el borrador le quito los detalles que quedaron sobrando, ¿verdad? Y lo que hago es que después agrando, vamos a ver, si me selecciona así, aquí no les estoy explicando que estoy seleccionando. Aquí aplico control T, con control T selecciono la imagen, ¿verdad? Voy a borrar aquí todo lo que pueda borrar. De hecho, seleccionamos así, le doy suprimir para borrar todo lo que esté de este lado. Le doy control D para seleccionar. Control T, selecciono todo. Agarro la imagen y la agrando, ¿verdad? Mira cómo se ve allí, ¿verdad? Listo. Ya tengo mi fotografía allí sin fondo. Y ahora, detrás de esto, ¿verdad? Voy a colocarlos a ustedes. Aquí están. Miren, ¿ven? ¿Cómo se ve tan bonito? Colocamos así. Vamos a ver que salgan todos. Vamos a ver quiénes están por aquí. Vamos a ponerlo pequeño para que se vean todos. Aquí así. Aquí están todos los que tenían cámara. ¿Se ven todos? Sí. Ok. Ahí están todos, ¿verdad? Listo. Después, detrás de todo esto, puedo poner un fondo negro. Para que se vea todo en negro, lo que hago es que agarro, por decirte aquí, un recuadro y le pongo el fondo negro. Pongo el mismo color que este. Listo, se ve como el fondo negro. ¿Y ven? Ahí están ustedes. Entonces, miren cómo se ve así tan bonita la imagen. Luego de eso, aquí con los textos, le agregaría aquí un texto, por ejemplo, vamos a ver cómo. Vamos a ponerlo por encima del todo el texto. Vamos a hacer otro aquí. ¿Cómo hacer imágenes de portada? Bueno, yo lo suelo hacer así. Yo lo coloco como separado. ¿Cómo hacer imágenes de portada? ¿Cómo hacer? A mí me gusta mucho esta fuente que se llama Bebas. Es un tipo de letra. Porque no, la O con acento no la tiene Bebas. Esta tipografía no tiene acentos. Por eso es que. Vamos a ver aquí. Vamos a borrar esto así. ¿Cómo hacer? Lo coloco más grande. ¿Cómo hacer? Y aquí en otro. Fotos de. Cómo hacer fotos de portada. A ver, así. Cómo hacer fotos de portada.
Aquí hay muchos conocimientos avanzados que les puedo sacar un curso de Photoshop completo para explicarles estos detalles, pero aquí vamos a ver rápido el tutorial para el que vaya a desear usar Photoshop lo pueda hacer. Si yo le doy clic derecho, se me va a desplegar un menú en cada letra y yo aquí le puedo dar en opciones de fusión, me salen múltiples opciones. Por ejemplo, trazo, ¿verdad? Yo le quiero colocar un trazo. Fíjense cómo sale un bordecito negro aquí. Sombras paralelas. Si yo le quiero colocar una sombra, mira cómo se ve así como una sombrita, ¿verdad? Le puedo colocar resplandor exterior para que se vea como una luz por fuera. Superposición de gradados y todas esas cosas. Por ejemplo, de color. Vamos a ponerle así un color rojo. Y le vamos a colocar un trazo blanco, por ejemplo. Aquí le puedo cambiar el tamaño, 5, y le colocamos un trazado blanco, por ejemplo. Mira cómo se ve ya más bonita. ¿Ver? ¿Cómo hacer fotos de portada? Lo colocamos así, lo podemos agrandar un poquito. Yo trato de hacer las letras así un poco torcidas para que se vea como más llamativo. ¿Verdad? Aquí así. Y vamos a esto. Le podemos colocar en opciones de fusión solamente sombras, para que se vea como una sombrilla allí, ¿verdad? Y a la de abajo también. Si yo le dejo alt pisado, le puedo pasar lo que ya le hice a uno al otro. ¿Ves? ¿Y cómo hacer fotos de? Ahí eso parece una F. Vamos a modificar aquí esto, ponerlo más pequeño. ¿Cómo hacer fotos de portadas? Listo, mira, aquí está una foto de portada, se ve bastante bonito. Si desean, pueden colocarle un borde, ¿verdad? Haríamos un cuadrado así grande, luego le restaría otro cuadrado. Es una de las cosas que yo hago así, para que los bordes sean asimétricos, ¿verdad? Lo coloco como así, ¿verdad? Y le coloco, por ejemplo, en rojo o en blanco, o en rojo. Vamos a ponerlo en rojo para que vean cómo se ve. Está muy grueso. Haría algo así. Y mi foto la coloco. Y el texto, vamos a ver, foto y texto, lo coloco por encima de todo, de ese borde. Y mira cómo mi cara sobresale ahora del borde. Y se ve bastante llamativo así, ¿verdad? Así de sencillo es que yo hago las fotos de portadas. Listo. Entonces ahora le doy archivo, guardar. Lo guardo como aquí, ejemplo, proyecto, PLL 3.0, portadas. Si desean este archivo editable de Photoshop, se los puedo subir a la plataforma y el que descargue Photoshop va a poder descargar este mismo proyecto así con todas las pestañas así para editarlo, el que desee tenerlo así. Si lo quieren tener así y piensan utilizar Photoshop en algún momento, díganmelo y les subo el archivo este editable. Mira, cómo se ve ya es tan bonito, se ve profesional, ¿verdad? Cómo hacer fotos de portada. Lo hicimos súper rápido, ¿verdad? Fue súper sencillo. Luego le damos aquí guardar como y en este caso en vez de guardarlo PSD, que es el formato de los editables de Photoshop, lo vamos a guardar como una imagen. En este caso las imágenes son o JPG, JPEG, este que está aquí, o PNG, que es con transparencia. Cualquiera de los dos es viable, ¿verdad? Cualquiera de los dos lo pueden utilizar. Podemos utilizar un JPEG, ¿verdad? Que está aquí y lo guardamos. Listo, le damos OK. Ahí nos dice si lo queremos guardar en HD o no. Le damos simplemente OK. Si lo guardamos en PNG, no nos pregunta nada, simplemente lo guarda. Ya tenemos nuestra imagen, ¿verdad? Vamos a ver, aquí yo no sé por qué. Vamos a darle guardar porque salió aquí. Cuando sale un asterisco que no está bien guardado. Listo, ya está. Ya finalizamos con Photoshop. Sé que es mucha información, pero esto es un resumen allí de porque el objetivo, además de la imagen, es crear contenido, ¿verdad? Entonces, si te fijas, todo eso, vamos a ver aquí, dejar de compartir pantalla, voy a poner mi cámara en grande. Todavía, si recuerdan, yo estoy grabando video, todavía estoy grabando un video. Entonces, vamos a hacer aquí algo bastante curioso. Voy a colocarme en pantalla grande, ¿verdad? Y ahora voy a decir dos cosas. Voy a grabar la introducción y la despedida del vídeo, ¿verdad? Entonces vamos a ver, eso lo vamos a colocar en la plataforma de afiliados. Vamos a colocarlo en la plataforma de afiliados y en el canal de, lo coloca, no sé si colocarlo en el canal de YouTube.
Vamos a ver. Entonces voy a hacer un saludo, ¿verdad? ¿Cómo haría yo en el saludo? Les daría un saludo de ejemplo de canal de YouTube y de la plataforma de afiliados. Ahora vamos a pasar a lo que es la parte de la edición del vídeo que estamos grabando para que tú puedas ver cómo producir el contenido del cual vamos a colocar la imagen de portada que ya creamos. Hacer grabación nuevamente de la pantalla. Pasamos para acá. Y ahora estamos nuevamente ahora grabando este punto de edición. Voy a explicar lo que hicimos para llegar aquí, por si están viendo la grabación, para las personas que están viendo esta grabación. Para llegar aquí, lo que hicimos fue que creamos un nuevo proyecto, lo dejamos estándar, le dimos aceptar, y el video que nos había producido OBS lo colocamos aquí, es el que tenemos acá. La despedida y el saludo lo hicimos al final. Entonces, vámonos por aquí a ver. Vamos a ver cuándo empecé a hacer el saludo. Fue afiliados y en el canal de, no sé si colocarlo en el canal de YouTube. Vamos a ver la plataforma de afiliados. Es que si quieres ver todo este video para enseñarles a las demás personas nuestros conocimientos. Así que si quieres ver todo este video, ¿cómo vamos a...? Aquí creo que empiezo porque aquí se ve que hablé más duro. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal a todos los afiliados de Proyecto Libertad Latina? En este video te voy a explicar paso a paso cómo vamos a crear una imagen para colocar... ya va. Ustedes no deben estar escuchando nada. Déjenme compartir aquí, compartir sonido de la computadora. Ahora sí. Afiliados. Hola, ¿qué tal a todos los afiliados de Proyecto Libertad Latina? En este video te voy a explicar. Aquí estaba el otro. Así que si esta información es de valor para ti, sigue aquí conectado. Y si no te has suscrito aún, suscríbete ahora mismo a mi canal de YouTube y dale un buen like para que más personas puedan ver este video. Ok, entonces vamos aquí. Hola, ¿qué tal? Corto esto, dividir. Separo todo esto de aquí, ¿verdad? Para tener aquí un margen. Y terminé de explicar el saludo. Suscríbete ahora mismo a mi canal de YouTube y dale un buen like para que más personas puedan ver este video. Ajá, ahora video. Listo. Puedan ver este video. Sigue aquí conectado y si no te has suscrito aún, suscríbete ahora mismo a mi canal de YouTube y dale un buen like para que más personas puedan ver este video. Listo, hasta aquí. Esta es la introducción, una de las introducciones que hicimos. Recuerden que hicimos dos, pero vamos a usar esta para no estar tan perfeccionistas allí. Aquí hubo un pedazo en que yo me equivoqué, creo. Déjenme ver. En cada uno de nuestros videos y de una forma rápida también te voy a explicar cómo podemos crear contenido de una forma súper sencilla con grabando simplemente en nuestra pantalla y utilizando Zoom para enseñarles a las demás personas nuestros conocimientos. Así que si quieres ver todo este video, te dejo... aquí me equivoqué, vamos a ver. Ok, ahí puse que... Aquí vi dónde está el error, más o menos por acá. Entonces lo que hago aquí es que... Con esta herramienta, aquí le doy aquí para cortar, ¿verdad? Como no quiero que se vea todo esto, sino que quiero que me vean solamente a mí allí, reduzco el tamaño y me pongo aquí así. Entonces, a pesar de haber estado grabando la pantalla, aquí tienen esto. Vamos a ver... Ya allí, si te fijas, todo el video. Hola, ¿qué tal a todos los afiliados de Proyecto Libertad Latina? En este video te voy a explicar paso a paso cómo vamos a crear una imagen para colocar de portada en... Listo, eso ya se entendió y aquí me equivoqué. Así que si quieres ver todo este video, te dejo... aquí me equivoqué, vamos a ver. Así que si esta información es de valor para ti... Ok, aquí le damos dividir aquí, que fue donde me empecé a equivocar, y aquí ya. Así que si esta información es de... Así que si esta información... Corto aquí, recortar principio y pego. Ya ahí me equivoqué, no tuve que cortar o grabar dos veces, sino que ya corté ese pedazo. Para enseñarles a las demás personas... Así que si esta información es de valor... Para enseñarles a las demás personas... Para enseñarles a las demás personas nuestros conocimientos. Para enseñarles a las demás personas nuestros conocimientos. Para enseñarles a las demás personas nuestros conocimientos. Así que si esta información es de... Vamos un poquito más para acá y aquí. Así que si esta información es de valor para ti, sigue... Aquí yo puedo, para darle un efecto como de énfasis, le puedo dar un pequeño zoom, ¿verdad? Hago un pequeño zoom aquí. Lo pongo en la cara. Y fíjate. Conocimientos. Así que si esta información es de valor para ti, sigue aquí conectado y si no te has suscrito aún, suscríbete ahora mismo a mi canal de YouTube y dale un buen like para que más personas puedan ver este video. Entonces allí se corta ese pedazo, puedo hacer una pequeña transición aquí así que se oscurezca este video. Y aquí en el principio de esto lo pongo aquí así. A ver, se oscurezca. Déjame hacer un pequeño zoom aquí. Y que luego se aclare. Entonces se va a ver esto así. Este vídeo.
Dejo de compartir pantalla. Ok. Vamos a... Okay. Vamos a arrancar desde aquí. Entonces, vamos a darle aquí. Pegamos esto aquí así. Sería así. Ok. Vamos a poner un... Yo siempre pongo... Los que han visto mis videos de YouTube siempre pongo cara locas. Entonces, listo. Aquí ya todo el contenido. De esto sí no voy a editar nada, ¿verdad? Si lo quiero editar, si me equivoqué en algún punto, lo puedo hacer. En este caso, no voy a editar nada. Ya aquí expliqué todo el proceso de cómo sería la edición. Y ahora luego ahora faltaría colocar en la despedida, ¿verdad? Te la estaré respondiendo por este mismo mes. Vamos a ver, aquí. Ya. Disculpen que hay personas llegando, creo, aquí a la sesión. Vamos a ver. Chao, chao. Listo. Ya ahí quedó todo eso grabado. Ok, vamos a ver. Que estaré por compartirte. Si tienes alguna duda, puedes dejarla debajo. Vamos a ver aquí. Y así de sencillo y fácil es editar lo que es nuestra imagen y producir nuestro video para crear contenido y tutoriales en internet. Y si esta información ha sido de utilidad, dale un buen like a este video, compártelo con tus amigos y si no... Listo. Cortamos este principio y ya este me parece un buen final. Canal de YouTube y de la plataforma de afiliado. Y así de sencillo y fácil es editar lo que es nuestra imagen y producir nuestro video para crear contenido y tutoriales en internet. Y si esta información ha sido de utilidad, dale un buen like a este video, compártelo con tus amigos. Y si no lo has hecho aún, suscríbete ahora mismo a mi canal de YouTube para que estés al tanto de todas las notificaciones y videos. Y no se te olvide darle a la campanita para que estés al tanto de todas las notificaciones que estaré por compartirte. Si tienes alguna duda, puedes dejarla debajo en los comentarios y con gusto te la estaré respondiendo por este mismo medio. Así que nos vemos en un siguiente video. Y hasta la próxima. Chao, chao. Listo. Aquí. Chao, chao. Ok, hasta ahí. Recorto el final para que quede hasta allí el video. Y vamos a esto, ponerlo aquí pequeñito para que quede así y no se vea todo, sino que se vea solamente mi cara. Y aquí podemos ver cómo ya se ve. Y así de sencillo. El saludo. El cambio. Les daré un saludo de ejemplo de canal de YouTube y de la plataforma de afiliado. Y así de sencillo. Como se ve aquí. Le cortamos un pedacito aquí. Y aquí también. Afiliado. Y así de sencillo y fácil es editar. Listo. Entonces ven, ya aquí, luego que tenemos esto, voy a ver cómo hago para grabar esta parte. Porque estoy grabando esto también que estamos haciendo ahorita. Vamos a hacer lo que es. Luego de esto vamos a colocar aquí en este tramo, vamos a colocar esta parte de la edición del vídeo, ¿verdad? Entonces voy a grabar aquí la pantalla de momento, voy a dejar de compartir y le voy a decir aquí, vamos a, justo en este, esto lo voy a cortar y lo voy a meter allí, voy a decir. Ahora vamos a pasar a lo que es la parte de la edición del vídeo que estamos grabando para que tú puedas ver cómo producir el contenido del cual vamos a colocar la imagen de portada que ya creamos. Listo, ya esto quedó allí grabado, ¿verdad? Y de esa forma quedó allí. Voy a leer ahorita los comentarios que no sé qué... Vamos a ver. Hola Juan, OBS, Photoshop, yo no tengo, me encanta ese software, sí, por favor, súbelo, gracias. La cámara de mi compu es bastante regular, tendré que comprar una. Si deseas, son económicas, por lo menos la que yo tengo es la... Logitech C920 y vale $50, creo que está ahorita, no llega a los $100, es económica. Se me parece un software que usaba en el 2014 con Empower Network, Anastasia, creo que se llama. Sí, son parecidos. Este es Sony Vegas, es un editor de video similar. Entonces voy a compartir nuevamente pantalla, ¿verdad? Ya aquí, luego de que coloquemos este tramo del video, ¿verdad? Que es el que estamos grabando justo en este momento. Lo que voy a hacer es que lo voy a solapar aquí, como hicimos esto, que ya saben cómo es el proceso. Luego le doy aquí archivo, ¿verdad? Y le doy renderizar como, ¿verdad? Vamos a ver... Sí, lo voy a hacer así, renderizar como. Luego de renderizar como, aquí nos van a salir las opciones. Ya yo tengo aquí seleccionada en la opción de Magic, AVC, AAC, MP4. Nos sale aquí Internet HD 1080p, la velocidad de los fotogramas por segundo. Allí, aquí yo le colocaría el título, ¿verdad? Y le doy renderizar. Cuando yo le renderizar, se va a producir este video. Como todavía falta el tramo que estamos grabando ahora, lo que voy a hacer es que lo voy a agregar
Y bueno, ya el render lo van a ver las personas que están en vivo para que vean cómo es el proceso de renderizado, ¿verdad? Entonces, pero simplemente ya que le demos renderizar, nos va a salir ya nuestro video final, ¿verdad? Entonces, ahora voy a parar aquí de tener la grabación. Y así de sencillo y fácil es editar lo que es nuestra imagen y producir nuestro video para crear contenido y tutoriales en internet. Y si esta información ha sido de utilidad, dale un buen like a este video, compártelo con tus amigos y si no lo has hecho aún, suscríbete ahora mismo a mi canal de YouTube para que estés al tanto de todas las notificaciones y videos y no se te olvide darle a la campanita para que estés al tanto de todas las notificaciones que estaré por compartirte. Si tienes alguna duda, puedes dejarla debajo en los comentarios y con gusto te la estaré respondiendo por este mismo medio. Así que nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. Chao, chao.